Hola, muy buenas. Ha fallecido el niño que contrajo la difteria en Olot, y si ya de por sí es muy triste que alguien fallezca, cuando se trata de un niño, pues ese dolor es más agudo. Así que desde aquí envío mis condolencias y mi pésame a sus familiares y a sus papás. Pero una vez dicho esto, me gustaría plantear una cosa y ponerla encima de la mesa. El que la humanidad ha avanzado, el que se han erradicado un montón de enfermedades contagiosas gracias a las vacunas, no lo puede negar nadie, excepto algún imbécil, que siempre lo hay por ahí. Las sociedades avanzadas, demócratas, están basadas en la libertad de elección de sus ciudadanos, pero cuando esa libertad de elección pone en peligro la libertad del otro o en riesgo su vida, habría que empezar a plantearse hasta dónde podemos llegar o hasta dónde podemos dejar hacer. Imaginemos por un momento que el resto de los padres del mundo deja de vacunar a sus hijos, pues pondríamos una vez más en riesgo a toda la humanidad, porque los niños de los demás no se contagian porque están vacunados. Yo creo que si una sociedad por defecto debe estar y debe velar por el bienestar y por la salud de sus ciudadanos, también debería velar por hacer que estas personas que ponen en riesgo a los hijos, y bueno, ya no solamente a los hijos, al resto de sus conciudadanos, depusiera su actitud. Es por lo menos lo que pienso yo.